¿Seguís enojada? Sí. Estás muy raro, Fran, y yo sé muy bien qué es lo que te pasa. A ver qué es lo que me pasa. Te pasa que hoy vuelve Nina. Sí, ¿qué tiene que ver eso? Tiene todo que ver. ¿Qué te pensás, que soy tonta? A ver, Paula, mírame, con Nina terminamos hace mucho. Claro, y yo me creo cualquier cosa, ¿no? Mi problema no es ella, Paula. Sí, vos sabés cuál es mi problema. Sí, sé muy bien cuál es tu problema, Pablito. Sabes que ya estoy harta de vivir escondiéndome para que tu hermano no sufra. ¡Pará, pará! ¡Paula! Cosita, te extrañé tanto, 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 tanto. Hola, niñita, hola, hola, hola. Ay, qué lindo que está. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eso se lo debo a Leticia, que me cambió la vida. Ay, Leticia. Gracias por hacerlo tan feliz a mi papá. Que él me hace muy feliz a mí. Tengo tantas cosas para contarte, no sabes. Sí, no sabes todo lo que pasó. ¿Te acordás de la casa? ¿Te acordás cómo era yo con la casa, re maniática, que no quería que nadie toque nada? Bueno, ahora es un loquero lleno de gente, ¿o no? Sí, Paula me contó por el mail, no lo puedo creer. Bueno, vamos a tener que mostrarle nuestra... Dream Beach. Dream Beach. Dream Beach. Ay, mi amor, cada vez pronuncias mejor. ¡Te amo! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Ay, no sabés lo que es. Tiene una vida, está divino. Te juro que estoy tan orgulloso de haber hecho nuestro 3B. ¿3B? Claro. Bed, breakfast and beach. Es como un hotel con desayuno. Sí, sí, papá, eso en Europa está muy de moda. Eso de transformar las casas en hoteles. Sí, sí, pero eso es bed and breakfast. Eso es en Europa, está muy de moda. Pero nosotros, nuestra Dream Beach, además tiene beach. Tiene beach, pileta, ¿entendés? Jardín, tiene todo. Así que bueno, pero vos que te lo queremos mostrar. Dale, 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 vamos, dale, vamos. No, 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 esperen que yo no vine solo. Sabes que cuando nosotras éramos chiquitas y Nina cumplía años, siempre le hacíamos un montón de carteles porque le encanta eso. Y bueno, qué lindo. Pensar lo que fue este lugar, ¿no? Y mirá lo que soy. Hermoso. A Nina le va a encantar. Va, creo. Sí, seguro. Sí, obvio. Ay, debe estar bueno tener una hermana, ¿no? Sí, tan bueno como tener una amiga como vos, Delfín. Ve, pará. Ah, sí, ya tengo. Bueno, subo. Teneme, Sí. Amor, ¿qué? El tema de las bebidas, ¿ya están? Sí, Lorenzo se estaba encargando. ¿Lorenzo? ¿Mm? ¿Por qué no te fijas así? Bueno. Ahorramos tiempo y... Está bien. Y después bueno, te puedo ayudar. ¿Pedas? Sí, sí. Escúchame, no... ¿No me vas a hablar más? No. Por cómo te pones, se ve que te pasa lo mismo que a mí. Estoy cansada, pero cansada de sentirme una basura. Eso es. Delfín, Paula, para. Déjame en para, paz. Para, hablemos. Si tienes tantas ganas de hablar, ¿por qué no lo encarás a tu hermano? ¿Por qué no le decís a Pablito toda la verdad? ¿Sabes que no puedo decirle la verdad a mi hermano? Pablo es un nene grande, no se va a morir. Y yo te voy a avisar una cosa. Yo no voy a estar escondiéndome eternamente como si estuviese haciendo algo malo. Está bien, tenés razón, tenés razón. Pará, ¿me das tiempo? ¿Tiempo? Dame tiempo, sí. Estoy harta de darte tiempo. Pero dame tiempo, no le puedo decir ahora todo. Está mal, Pablo, está mal. Y yo estoy peor, yo estoy mucho peor, Francisco. Lo seguís odiando. No tengo ganas de hablar de Pablo, sinceramente, pero creo que es algo que todavía no entendés, ¿no? Y te voy a avisar una cosa. Escúchame bien. No te quiero ver cerca de Nina. ¿Te queda claro? Está bien. No te rías, te hablo en serio. Soy celosa. No estoy celosa, soltame. Soy celosa.
Ellas son mis amigas. Ajá. Macarena. Ajá. Y Pilar. Pilar. Hola. Hola. Hola, Cristina, ¿cómo te va? Pilar, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ellas son las chicas con las que cantábamos allá en España. Ah, mira qué bien. Bueno, pueden cantar con tus hermanas también. Habrá que ver. Bueno, ¿a dónde las alcanzo? No, a casa. Ellas vienen con nosotros, no hay problema, ¿no? No, en casa justo hay un cuarto triple vacío, así que es genial, ¿no? Genial, genial. Sí, buenísimo. Igual querrán ver a sus padres, ¿no? No, los papás de ellas viven en España. Obvio. Mis papás no vuelven acá ni locos, o sea, ya la están pasando bomba. Obvio, es otra cosa, igual. Sí, me imagino. Sí. Ay, ojalá que si mi hermana se quede, que no vuelva a España, que ya se quede definitivo. Ay, a mí me gustaría viajar. Si el año que viene junto plata para el pasaje, me voy a trabajar allá. ¿Cómo allá? ¿Cómo? ¿Y te vas a ir y me vas a dejar sola? ¿Por qué? ¿Vos querías que me quede? Claro que sí. Además, va, de lo que yo pienso, debe ser re feo porque estás en un lugar que no conoces a nadie, que estás solo, sin amigos, sin nadie que te quiera. ¿Vos me crees? Claro que te quiero, amigo. Bueno, ¿te acordás lo que te dije? Tenés que hacer tu plato más especial porque llega mi hermana. ¿Está bien? Como todos los días. No, este tiene que ser más rico aún porque es mi hermana mayor. De verdad te lo estoy diciendo. Te voy a recordar, mi amor, mi vida, que tenés una hermana acá, que no se fue a España, que te cuida todos los días. Soy celosa y yo también te quiero un montón a vos. Pero bueno, a Nina la re extrañé. Ay, que entonces me tengo que ir de viaje para que me quieras, para que me des más besos. No, no, no. Te quiero mucho. Yo también. Ay, qué nervios. Ay, Pau, qué nervios. Uy, qué nervios, qué nervios. Llega, mira. Bueno, a mí me da nervios. ¿Por qué tantos nervios? Porque te acordás que te conté lo de Francisco y Nina y ahora se van a volver a ver y ¡ay! Para mí va a pasar algo. No, no va a pasar nada, Male. Para mí sí va a pasar. Para mí van a volver a estar juntos. ¿Sabes qué? Para mí no. Para mí Francisco y Nina nunca van a volver a estar juntos. Bueno, nos vemos. Chao. Para mí sí. No, vos. Pero vos tenés que decir. Sí, bueno, dale, ¿qué tenés que decir? No. Bueno, habíamos quedado en decirte algo muy importante, pero que iba a decírtelo Leticia. No, bueno, ahora me da vergüenza, sos el hombre de la casa. Y bueno, en cara. Ah, bueno, ya puedes decirlo. Claro, papá, Macarena tiene razón, dale, ¿qué pasa? Sí, tiene razón, Maki. Brava, Maki. Bueno, queríamos esperar que llegues para estar todos juntos para comunicarte algo muy importante. ¿Qué? Dale, ¿qué? Nuestro compromiso y fecha de casamiento. Ay, van a ser muy felices. Sí, sabíamos que te ibas a poner muy contenta. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a apurar un poquito esto. Vamos yendo y... dale. ¿Y? ¿No me preguntás por Francisco? Los vi. ¿Qué viste? No te hagas el tonto. Sabes perfectamente lo que vi. No sé. ¿De qué estás hablando? De Paula y de vos. Kevin, júrame, por favor, júrame que no vas a decir nada a nadie. Júramelo. Ok. Pero ¿sabes qué? Me molesta que no me lo hayas contado. No le podía decir nada a nadie. Pero te conté mil veces que Paula me había cortado el rostro. ¿Y vos no me puedes venir a decir que salías con ella? Te juro que me siento un tarado. Perdona. Pensalo. ¿Tenés novio? No, sí, dale. No. ¿Y quién es?
vez? Mi prima. ¿Otra vez? Déjame ver. No. No, no, siempre tengo lo mismo. No, no. Y siempre te lo saco. Bueno. Ganaste. Ay, no me contesta. ¿Puedes aflojar un poco con los mensajes, Keto? De verdad, la vista a Malena todo el día. Todo el día. Sí, está muy, muy enamorada. Muy. Muy. Bien lo decís vos, muy. Tenemos que hablar. ¿Ahora? Sí, sí, ahora, Catito, es un tema serio. ¿Un tema muy serio? Sí, en serio, ¿qué te reís? No. Hagamos una cosa, te mando un mail y después me lo contestás. Para, no te rías, no seas malo. Pablo, para. Vení. ¿Qué pasa? ¿Tenés algún problema? Tenemos. Los tres tenemos un problema. Es papá. ¿Qué pasa con papá? ¿Qué pasa? ¿Qué sabes? Pasa que siempre supe... ¿El qué? Que siempre supe dónde estaba papá. Lo que pasa es que él no me dejaba decírselo, es eso. ¿Todo bien, no? ¡Ay, oh, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo te crees que nos sentimos? Nos tomaste el pelo. Yo no puedo de reír. Yo no me reí de nadie, Keto. No me reí de nadie. Papá me dijo que no dijera nada y yo no dije nada. ¿Cómo es? Porque la verdad que no entiendo mucho. Hace un año que te ves con papá y no nos dijiste nada. Sí, es un año. ¿Sabes qué? Si el viejo nos quiere ver, después de que un año lo buscamos por todos lados, mientras él se moría de risa de nosotros, ¿sabes qué? Decirle que busque una foto. Eso, que busque una foto. Esto va a quedar así. Decirle de nuestra parte. Dado que te eligió a vos. Pero está todo bien con vos, Pablo. No te lo tomes a mal. Ahora somos nosotros los que no lo quieren ver a él. ¿Sí? ¿Pero ustedes no entienden? Papá está mal. No está bien de salud. Está mal. Ahí fue cuando se enteró que tenía dos hijos más. No me acuerdo cómo era el... Mirá, Keto, no se enteró ahí. No se enteró para nada. Papá está mal. Ustedes se preocupaban tanto en buscarlo y ahora que lo quiere ver, se hacen los estrechos. ¿Qué pasa acá? No, sí que entiendo, Keto. Entiendo perfectamente. Fran, llegó Nina. ¿No la vas a saludar? Este sábado, como hijo, es un santo. No se me ponga así, viejita. Hay que ser moderno, vieja. ¡Vamos! Como hermano, un poco cuida y sobreprotector. Ya se acabó. Soy un amigo de Puki. Vení, chiquito. La Puki no tiene amigo, tiene compañerito de colegio, ¿estamos? Como carnicero, siempre bien predispuesto... ¿Pero qué me querés amargar el día? Vos no sos finita, ¿eh? A brindar la mejor atención. Acá está, la mejor riñonada de todo el barrio. Gracias. Guillermo Francella y su inconfundible humor en la serie Éxito. De carne somos, ¿no? De carne somos. Sábado a las 10:30. Solo por volver. Hace más de medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto en su moderno envase Tetra Ricard. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto,
Molto bene. Este domingo llegan las películas de Olmedo y Porcel, la dupla argentina más cómica en un continuado de humor imperdible. Maratón Olmedo y Porcel, este domingo desde las 13, solo por Volver. Uy, casi lo... ¡Ey, ey! ¿Te quedaste dormido? No, sí, sí, mira. A ver, ¿qué pasó? Todo el día en casa. Se ponen de acuerdo para ver una serie y se queda dormido a los 5 minutos. Aprovechá que tenés el último Danette en la heladera solo para vos. Disfrutá el más rico chocolate y dulce de leche con un toque de crema a la Serenísima. Estás para algo dulce. Estás para un Danette. ¡Inútiles! Me parece que nos llaman. A ver. ¡Inservibles! Sí, es a nosotros. Dos leyendas del humor vuelven para quedarse. ¿Cómo lo hicimos entrar? ¿Pero cómo lo hicimos entrar al señor director? Vuelve la risa. Vuelve la picardía. Acá no hay nada. Acá tampoco. Vuelven la alegría y la emoción. ¡Tenemos vuelo, bolita! Vuelve la magia. Ahora haremos la desaparición de la misma. Vuelve la amistad. Yo puedo decir con orgullo, yo tengo un amigo. Vuelve la adrenalina. Vuelven las películas de Olmedo y Porcel a la pantalla de Volver. Pero por supuesto que somos doctoras. ¿Y ustedes qué son? Bueno, nosotros somos... ¡No! No te pierdas los mejores títulos de los dos grandes íconos del humor argentino. Son mi bastonero. Bueno, chiquilín, vamos. Solo por Volver. En tu heladera hay un mundo mágico. Se acerca el brunch, tenemos que estar listos. Pechuguita de sobra, hoy te convertís en sándwich. Jamón y queso, listos. Lechuga, te quiero bien fresca. Suban los cherries, bajen las papas. Quieto, quieto, que ahí viene. Mayonesa Natura, siempre en todo. Ya lo dijo Tato. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Tato siempre vigente. Encontralo todos los jueves a las 22. Solo por Volver. Alba Látex Ultra Lavable. Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar. De lunes a viernes, ¡policía!, llega una serie a pura adrenalina que no te podés perder. Él es el mejor policía. ¡Hey, muchacho! ¿Qué querés buscar? Ir al cumpleaños de mi hija, eso quiero. ¡Dame la campana, te vas! ¡Dame la campana! ¡Sí, no, policía! ¡Mirá que tengo papá, mirá! Él es un seductor. Mi nombre es Federico, mucho gusto. Mi nombre es Ana. Él quiere ser un buen padre. ¿Cómo se hace para recuperar una hija? ¿Cómo se hace para decirle que la quiero? Él es... Dígale que estuvo el 22. El 22. Adrián Suárez, Leticia Bredice y Nancy Duplá en un policial dramático atrapante. ¿No te quedaste con ganas de seguir bailando un poquito conmigo? Pero vos estás totalmente loco. ¿Te acordás que me preguntaste el otro día por qué me decían el 22? 22, el loco, de lunes a viernes a las 20, solo por Volver. Dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Disfrutá de la cocina internacional. Nosotros le llamamos chipis. Chipis en su tinta. Con un lenguaje único. Tenemos aquí las chuletitas en rochas, ¿eh? El de los olores. El de los sabores. El de Arguiñano en tu cocina. Mirad qué escándalo de plato. Arguiñano en tu cocina. De lunes a viernes a las 12, solo por Volver. Nuevo Colgate Natural Extracts con carbón activado. Más que una crema dental, una experiencia naturalmente purificante. Más que una crema dental, una experiencia.
Hola. Hola. ¿Viajaste bien? Bueno, ¿qué tal? ¿Están pasando bien? Bueno, que recién llegaron, ¿no? ¡Delfina! ¡Delfina! Vení, que te presento acá. A dos, que van a vivir acá. Hola. Con nosotros. ¿Cómo era? Macarena. Macarena y Lourdes. Pilar. Ah, Pilar. Pilar viene Macarena. Macarena y Pilar. Buenísimo. Ya Delfina y acá estamos, ¿no? ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¿Qué pasa? Ahora te cuento. Kevin, ¿dónde está Kevin? Benicio. ¡Kevin! ¡Benicio! Sí. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? Benicio, si no es Moretti, ¿dónde está Benicio? No sé, no me fijé, no sé dónde está. Ah, no te fijaste, claro, no se fijó. Ah, muy bien, acá está Benicio, Bueno, estamos todos, ¿no? Está todo el plantel completo, ¿no? Así que, bueno, voy a hacer las presentaciones oficiales. El señor es Lorenzo, mi asistente de cocina. Él es Kevin, que es nuestro, digamos, nuestro profesor de windsurf, ¿no? Digamos, de windsurf. Muy bien. Es verdad, muy bien. Y él es Benicio, que es nuestro masajista especialista. Es un vivo, tremendo. No, no. Picante. Y ahí Delfina, que bueno, Delfina no está. Camarera estrella, no está joya. Pero no será mucho, jefe. No, pues, tal cual, ¿no será mucho? Bueno, entonces, ¿por qué no acompañan a las chicas a llevar las valijas? Pero cómo no, a los cuartos las llevamos. A los cuartos, ¿van a vivir acá? Perfecto. Sí, ¿por qué? ¿Algún problemita? ¿Kevin? ¿Algún problema, Kevin? No, para nada, ningún problema. Acompañen a las chicas, vamos, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo está? ¡Ojo, no toquen nada! No toquen, Delfina, acompáñame. Va más rápido, vamos. No toquen nada, es una casa seria esta. Mi amor, él les está preparando el cuarto. Están contentos, estoy tan contento. Están las chicas en casa, te tengo a vos. ¿Qué más se puede pedir, no? Sí. Sí, yo también estoy feliz, pero... ¿Pero qué pasa? Que siento un poquito de culpa con todo lo que pasó. ¿Qué? ¿Vos decís por el beso que nos dimos? Sí. Sí, no es que estoy arrepentida, por favor. No, no seas tonto, pero es que me hubiera gustado que no lo vea. Sí, se puso como loco, ¿no? Sí, no apareció nunca más y la verdad que me siento mal porque siento que los chicos perdieron al padre por culpa mía. Es horrible. Hey, a la floja un poquito. Contame, ¿qué te pasó cuando la viste a Nina? Nada. Nada, ¿qué me va a pasar? Nada. ¿Y qué te pasó cuando lo viste a Francisco? No sé, fue fuerte. Para mí te lo tenés que sacar ya de la cabeza, Nina. ¿Por qué? Malena, ¿cómo? ¿Porque vos te olvidaste de las cosas que le hizo cuando yo no estaba? ¿Qué le hizo? Mali, ¿dónde vivís? ¿En un frasco? Bueno, tampoco la trates así. Bueno, pero es que es una negadora. Al final estás todo el día pegada a Keto como una garrapata y no te enterás nunca de nada. ¿Por qué no me crees? Justo vos, ¿sí? Que salías con Paula, estabas re enamorado y un día para el otro cortás. Al otro día ya no te pasa nada. Ahora vivís diciendo que no te pasa nada. Escucha, Francisco, me estás metiendo el dedo en la llaga. Córtalo un poquito, esto es diferente. No, esto es distinto. No. Sí. No, es distinto. No es distinto. A mí tampoco me pasa nada con Nina. Son los dos tan mentirosos. Hola. Vení, que te la presento a mi hermana. Hola. Nina. Delphi. Delphi, hola. Nina. ¿Cómo Bienvenida. Va? Tus hermanas me hablaron mucho de vos. Sí, y ellas de vos. Ay, claro. Bueno, yo venía a buscar mis cosas porque seguro ustedes deben querer dormir todas juntas, ¿no? No, vos te quedás acá. ¿No vas a dormir con mis hermanas? ¿Dormiste siempre con ellas? Porque ahora no. No, yo voy a dormir con mis amigas, de verdad. Además, Leticia, mi hijo, tiene un cuarto triple vacío. No, pero... ¿Cómo? ¿Vas a dormir con nosotras? Bueno, no, parece que no. Nina tiene amiguitas nuevas y ellas son más importantes que nosotras, que no nos ve hace un año. Ay, no te pongas celosa, pará, no seas mala. No, estoy diciendo lo que me parece. Bueno, igual, chicas, por mí todo bien, ¿eh? Yo, donde ustedes me digan, yo vamos. Vos te quedás acá, yo me voy con las chicas. Además, en España dormíamos juntas, si no, van a decir que las abandono. ¿Dónde es el cuarto de las chicas? Yo te llevo. ¿Ah, me llevas? Sí. Sí, te llevamos unas cosas. Malena, cambia la cara y resignate. Nina no es la misma que se fue hace un año atrás. Esa Nina ya no existe. Así que olvídate. Bueno, este es su cuarto. Espero que les guste. Está perfecto. Bueno, cualquier cosita que necesitan me avisan. Voy a estar en mi gabinete. Ay, yo voy a necesitar unos masajes. El avión me mató. Ah, sí. Todo bien. Ahora no puedo porque Hamlet quiere hablarnos, pero después no hay ningún problema. ¿Y a qué hora te espero? Cuando vos quieras. ¿Me avisas? Bueno, sorpréndeme. Ok. Nos vemos.
Chao. Ay, Maca, ya vas a empezar. ¿Vos viste lo que es ese bombón? Ahora, si el personal es así, yo no me quiero ni imaginar lo que van a hacer los hermanos Miloja. Buenas, soy Pablo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Seguramente que Nina les dio una foto mía o se la mostró o algo por el estilo. No. Y ahora entiendo por qué. Hola, Pablo. Yo soy Pilar. Pili. Ella es Macarena. ¿Cómo andas, Pili? ¿Cómo andas, Maca? Bueno, Nina me contó que le ayudaron mucho en Barcelona. Maca más que yo. Ah, bueno, Maca. Sabe que yo voy a ser el encargado de que no te falte nada en tu estadía. ¿Sabes lo que yo voy a necesitar ahora? Es estar tranquila un rato. Sí, sin que nadie me moleste. Está bien, me imagino. 14 horas en el avión, sentada. Ok, la comida. Está bien, tenés razón. Con su permiso, ¿eh? Cualquier cosita, me avisan. Hasta luego. Pobre pibe, ¿viste la cara que tiene? Ahora, ¿sabes lo que debe ser para este flaco tener que convivir con todos esos bombones que nos cruzamos en el camino con esa cara de pescado incomprendido? Ahora, a este flaco no le da bola ni la madre. Es así, ni la madre. ¿Sabes que tenés razón? No me da bola ni mi madre, pero porque soy huérfano, ¿eh? Sí, veo que no lo superaste todavía. ¿Era necesario tratarlo así? ¿Sabes qué, Pili? No me banco a la gente que vive de dar lástima. Bueno, ¿atendieron? No es difícil. O sea, usted ve a una chica a 5 metros, ¿no es cierto? Clarito. O sea, no hay ninguna. Bueno, acá. Ojo, de verdad, hay una regla gastronómica que es fundamental. Acá, las clientas son de los clientes. ¿Entendés? Le gusta ir un boliche y los que tipos están en el boliche. ¿Me explico? Sí, perfecto. Sí. Hija mía, ni hablar. ¿Está claro? O sea, ya eso, ya es un. O sea, ¿vio alguno de ustedes mirando a Nina? Patitas en la calle, ¿está claro? ¿Listo? Disculpe, jefe. Sí. Lo de Nina lo entiendo, pero lo del resto de las chicas, ¿las podríamos llevar a recorrer o a pasear de verdad? De verdad, bueno, quizás no conocen y las tenemos que ayudar. Es verdad, digo que eso es cordial, ¿no? Es vivo, Lorenzo, ¿no? Porque, mira, hacerte cuidado porque vas a terminar cortando un churrasco y te vas a quedar sin dedo de pronto. Ay, por favor, mi vida. No es forma de decir, bueno. Qué horror, pero qué manera de hablar es esa. No vamos a meter acá el vinidoso de esta gente. Está bien, mi amor, pero no son modales. Hay maneras y maneras de decir las cosas. Está bien, quería especificar más. Eso sí. Le llegan a poner un dedo encima a Nina y les juro que les parto la cara de una trompada, ¿está claro? Sí. Ok. Bueno, a trabajar, vamos. Benicio, necesito un masaje ya, estoy muy contracturada. No, pero hay clientes esperando. ¿Y yo? Sí, cómo no. Nina, no te tomes tan en serio tu hermana. Es lógico que estés celosa. Y bueno, pero igual, me pone mal que se pongan así porque no voy a dormir con ellas. Bueno, que se la banque. Tus amigas somos nosotras, ¿sí? Además, obvio que no voy a dormir con la camarera. Cuando vos viniste a España, yo no te mandé a dormir al living. Así que si a tu hermana no le gusta, sorry. Buscaba a Delfina. Pensé que estaba, perdón. No, está en el cuarto de las chicas. Gracias. Wow. Francisco en vivo mata de lo lindo que es. Ahora el otro, el chiquitín, ¿cómo se llama? Pablo. Sí. No, Pablo es re bueno. Sí, porque no le queda otra, obvio. Para mí que Francisco es adoptado. Basta, Maca, sos tremenda. ¿Qué? Digo lo que pienso. ¿Te pusiste mal por lo que te dije? No, pensé que no me iba a hacer tan mal verlo a Francisco. ¿Qué te dije? No te quiero ver cerca de Nina, ¿qué hacías en el cuarto? Vine a buscar a Delfina. Claro, y vos esperás que yo me crea eso. Es la verdad. La única verdad es que no te aguantás las ganas de estar cerca de ella. Está bien. Pensá lo que quieras. ¡Te lo dije! ¡Lo escuché! Francisco se muere por estar con Nina. ¿No te encanta la idea de que vuelvan a estar juntos? Ay, me encanta. Thank you.
bueno, ¿qué hacemos, Leticia? Ya tendría que estar cambiada, ¿eh? Ay, mi amor, por favor, justo me está desatando un nudo acá. Sí, sí, te saca el nudo, pero me lo mete a mí. Hace una y media que te saca, dele que te dele, querido. Bueno, pero tiene la espalda muy contracturada, tiene un nudo terrible acá, por eso. ¿Qué tiene que ver? Pero se hace un montón. En 20 minutos, dijimos, 20 minutos. Si es una hora y media, me fundí, ¿me entendés? Sí, yo lo entiendo, pero Leticia es la dueña. Pero acá no hay privilegio. Ay, mi amor, mamá, por favor, me prometiste que no ibas a hacer estas escenas. ¿Cómo te puedes poner celoso de Benicio? Puede ser mi hijo. Sí, pero no lo es. Ay, Dios. ¿Eh? ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Sos tan amable? ¿Eh? Bueno, y no mire. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a conseguir un masajista en un spa del centro, así no me puedes interrumpir, ¿ok? Leticia, yo conozco uno muy bueno. Bueno, recomiéndamelo. Benicio, con la mejor onda te digo. A la lista interminable de las chicas y mis hijas se queda mi mujer. Ni se mira ni se toca, ¿está claro? Si querés laburar acá, ¿puede ser? Gracias, te quiero mucho. Apurate vos, apurate, dale. ¡Apurate! Amor, no, qué lindo que tocas, pero tenés que cambiarte. Mira que te traje. No, hace un calor, no me creo que sea así. Dale, tenés que cambiarte. No. Es un día muy especial, llegó mi hermana Nina, papá y Leticia van a decir que se casan. ¿Somos nosotros? Sí, somos nosotros, pero... ¿Por eso? ¿Para qué quieres? ¿Qué tiene que ver? Sí, mira cómo me puse yo, tal. Bueno, haz lo que quieras, yo te lo dejo acá. No me enojo. Está bien, déjame enojar, pero hace mucho calor, amor, ey. Yo soy Macarena. Al final termino haciendo todo sola. Todo sola. Bueno, Malena, para de quejarte un rato, dame que yo... No. Bueno, no me dejas ayudarte. Y no, porque no lo sabes hacer. Bueno, no, ese no es para ahí. Ay, déjame. Por acá están los vasos. Bien. Gracias. Ay, ¿por qué no están de nuevo juntos? Ahora que llegó Nina, se puede estar junto con Francisco y somos los seis felices. Malenita, deja de delirar un rato, ¿dale? Bueno, nena, yo soy feliz con Keto y quiero que todos seamos felices. No sean felices ustedes, pero a mí, déjenme tranquila. Siempre tan dulce tu hermanita, ¿eh? Sí. Vamos a dejar, no le hagas caso. Pero no sé por qué, porque yo realmente soy feliz con Keto y lo amo. ¿Está bien? Y claro. Bueno, yo quiero brindar por esta nueva etapa que estamos empezando. No, pero pará, que falta Nina, la nena. Falta Nina. ¿Dónde está la nena? Sí. ¿Dónde está Nina? No sé. ¿Eh? ¿Dónde está? Falta Francisco. Sí, bueno, esperen, esperemos lo mejor. No, deben estar juntos reconciliándose. Ah, sí, bueno, Kevin, anda a buscarlo, por favor. No, yo voy. ¿Vos? No, pará, yo debo... ¡Ay, bien! Acá, vení. Vení, por favor. Bueno, ¿estamos? Sí. ¿Puedo? Sí. Quiero decirles que los queremos mucho. Realmente, con Leticia, que nosotros nos queremos muchísimo. Que estamos muy felices de formar esta nueva familia, todos juntos. A pesar de que hemos pasado momentos realmente, bueno, muy, muy duros, ¿no? Sobre todo ustedes,
Con el tema del papá que no sabe dónde está, ¿no? Eso ya pasó, mi amor. Sí, ya está bien, pero bueno, después de todo tampoco fue tan malo porque Gonzalo se fue y nos dejó la casa y bueno, acá tenemos nuestra playa Dream Winch. Bueno, no, Dream Winch. Dream Beach. Dream Beach. Que no está nada mal, ¿no? Todo fue para mejor, ¿no? Y tenemos esta familia que estamos formando y queremos que estén ustedes, ¿no? Todos juntos acá. Los quiero mucho, los queremos mucho, ¿no? Y bueno, salud. Yo quiero brindar por todas las cosas difíciles que hemos pasado juntos. Y creo que es importante que nunca perdamos las esperanzas, nunca perdamos las ilusiones y nunca perdamos de vista el amor. El amor. Y nos vamos a casar. ¿Cuándo? Y bueno, va a ser el primer sábado, ¿no? Sí. Después de... Hijos, volvió papá. ¿Por qué no nos dijiste que papá estaba así? Porque quería que lo vieran con sus propios ojos y sintieran lo mismo que yo sentí. Bueno, pero no le echen la culpa a él, que no tiene nada que ver, pobrecito. Sinceramente, yo tenía mucha vergüenza. No los podía mirar a los ojos. Miren cómo estoy. Me daba terror mostrarme así delante de ustedes. Yo, sinceramente, les pido disculpas. Soy una piltrafa. Está bien, no hace falta, No, pero no. Sinceramente, no quería que ustedes se sintieran mal avergonzados por tener un padre como yo. Ya está, papá. Ya está, basta. Te perdonamos, ¿sí? Te perdonamos. Gracias, hijo. Gracias. Pero yo no quiero ser una carga para ustedes. Yo no puedo caminar. Me siento solo. No, papá. Hey, papá. No vas a estar solo. Estamos nosotros, tus hijos. Estamos con vos. Y a partir de ahora, te vas a quedar con nosotros. ¿A dónde? Acá. Te quedas con nosotros. No. Leticia y Hamlet no me perdonarían nunca. Y tienen razón. Después de lo que decís. Sinceramente, antes de molestarlos, preferiría dormir en un andén. ¿Vos te podés quedar acá? Justo hoy tiene que venir. Nosotros acá tratando de remar este momento, pasar un buen momento, alegría, y viene a arruinarle todo a papá. Bueno, paren. Justo hoy. Paren, porque el señor está en silla de ruedas. Ay, Malena, por favor, no me vengas con eso. Este tipo nos hizo sufrir. ¿Vos te olvidás de todo lo que nos hizo? No me olvido, pero bueno, él también debe haber sufrido mucho. No, y además, o sea, sumale todo lo que le hizo a papá. O sea, y aparece así, de la nada, como si nada hubiera pasado, ¿no? Malena, nosotras sufrimos muchísimo con el armado de la Dream Beach, solas, a pulmón, con papá. Bueno, parece... ¿y si se arrepintió? No, a mí me da bronca por papá. La verdad me da bronca por papá. ¿Qué se va a arrepentir si es un mal tipo? Amiga, pero... ¿qué pasa? ¿Tu papá no se casa? No es solo su papá, es nuestro papá. Y no sé si te estás dando cuenta que tenemos una reunión familiar. De hermanitas. Bueno, vos está claro que hermana no sos, pero de hecho no sos nada. Basta, Paula, dale. Yo no entiendo. No sé que hice algo malo en otra vida, para que tenga que bancarme esto. Bueno, para, pero por favor, no te des más manija. ¿Pero qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Vos sos maestro, explícamelo. Para mí este tipo es puro veneno, no lo soporto. No sé, la verdad que no sé qué decirte, no te digo nada. No sé, me hace mal verlo así. Me hace mal verlo en una silla de ruedas, solo. Pobrecito. ¿Querés volver con él? Pero yo no te estoy diciendo eso. No, te digo porque estás más preocupada por él que por mí. No es así. Ah, no es así. Pero siento un poco de culpa por verlo así, sí, eso es. Está bien, a mí que me parte un rayo, está bien, no hay problema. ¿Está? Hasta luego. Hola. ¿Cómo andas, Jaime? Bien, todo bien. Leticia, ¿podemos hablar con ustedes? Sí. Sí, lo que quieran. ¿Qué pasa? Pedirles algo. Sí. Y si dicen que no, bueno, lo podemos entender. Bueno, pero díganme, ¿qué pasa? Vamos. Les queremos pedir si papá se puede quedar a vivir con nosotros. ¿Este Gonzalo es una basura?
Sí, no, no, el dulce de leche. Ah, ¿por qué? Si se sopesa algo. Sí, porque me lo sé de memoria. Hamlet me lo contó mil veces. Nah, a mí ni me da ni me viene. Es problema de ellos lo que hagan. No me interesa, la verdad que no me interesa. A mí la que me da lástima es Leticia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Leticia? Y mira Hamlet. Mira el ex. Ella es dulce, buena, nos trata genial. No se rían así, de verdad, es muy buena. Y tiene estos tipos al lado, no, no se la merecen, no se la merecen. Y me parece... ¿Te vos, ¿qué te importa? Me hace acordar a mi mamá. La verdad, sí, 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 es cierto, sí, me hace acordar a mi mamá. Sí, 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 porque mi mamá siempre traía novios nuevos y siempre eran peores que los anteriores y fue... No me cree nada, está bien, perfecto. ¿Ah, saben qué? ¿Qué? Me acordé que tengo que ir a hacer un masajito. Así que lo dejo acá comiendo el alfajorcito, las galletitas. Sí, anda, dale, dale, dale. Anda, sí. De nuevo Hamlet, Este pibe está totalmente loco. Lo agarra Hamlet y lo desnuca. No sé, ¿no? ¿Por qué decís, no sé? ¿Vos por qué le decís? ¿Por la chica? Sí, pero más vale, obvio. Tarde o temprano nos va a agarrar cualquiera de los tres. Ah, a vos no te gusta ninguna. ¿Sabés qué, amor, güey? No andas solita a hablar con tu hermana, ¿eh? Sí, sí, porque estaba muy mal. Quiero ir a verla. ¿No te enojas? Bueno. Me extraña. Cuídate. Chao. Chao. Te amo. Ojo, ¿eh? Sí. ¿Te perdiste? Por ahí... le pego y sé lo que estás buscando. Yo me preguntaba si no cantabas de noche. No, van a cantar todo el día, no. A la noche trato de que se me caigan mejores ideas. Uh-huh. ¿Sabes que mi mamá me cantaba siempre antes de irme a dormir? ¿Ah, sí? Uh-huh. Mira vos. Yo no sé si tengo la cara de tu madre, pero me pongo una peluca, rulero, si dulce, y te canto. Disculpame. Hola. Te debía unos masajes, ¿no? Si querés podemos ir ahora. Es verdad. Lo bien que me vendrían unos masajes antes de acostarme a dormir. ¿Vamos? Dale, nos vamos. Chao. Adiós. ¿Hasta mañana? Delphi. ¿Por qué tenés el celular apagado? ¿Y cómo vamos a hacer para comprometernos con este tipo acá? No sé. No sé, pero yo no les puedo decir que no a los chicos. Además, tampoco estuve tan generosa. Yo le ofrecí el desván, no es que les di un cuarto. Lo único que falta, ¿no? Justamente un cuarto. Dejar de alquilar un cuarto para que él esté cómodo. Está bien, perdóname, Hamlet, pero ellos para mí son como mis hijos. Y yo entiendo, es lógico que ellos quieran vivir con el padre. Yo entendí, está bien, pero entendeme a mí, un poquito nada más. Sí, está bien, pero esto que pasó en realidad también es un poco culpa mía, ¿no? Digo, bueno, culpa nuestra, ¿o no? Lo único que sé es que este siempre me arruinó la vida, siempre. Yo entiendo, pero mira, discúlpame, pero la verdad que a mí todo esto me tiene muy mal. Muy mal. Y no tengo cabeza, no puedo pensar ni en compromiso, ni en casamiento, ni en nada. Querido Hamlet, el que ríe último, ríe mejor. Hola, ¿cómo estás? Bien. No le hagas caso a lo que dijo Macarena. No, está todo bien. No, no pasa nada. Es medio bestia, ¿sabes? Igual quería que sepas que yo te voy a acabar con lo que dijo. No, Pilar, ¿no? Sí. Está todo bien, Pilar. En serio, si no te digo. A veces se pone un poco agresiva. Bueno. Yo creo que en vez de agresiva, tu amiga fue demasiado sincera. Porque en este momento, la verdad que no estoy pasando por una buena racha. Te haces el víctima, me encanta. ¿Por qué no le decís a tu amiguita porque estás pasando por una mala racha? Thank you.
me lo puedo sacar de la cabeza. Y bueno, anda. Dale, anda. Te juro que... que lo quiero tanto que... anda a decírselo. Dale, hace un montón que no lo ves. Dale, anda. ¿Te parece? Sí, dale. Estás solo, dale, dale. ¿Le dijiste a Pablo que me viste con Paula? Pará. ¿Qué estás diciendo? Yo no dije que no abrieras la boca. Pero yo no abrí la boca, escuchá lo que te digo. Si vos estás caliente porque Paula no te dio bola, bancátela, pero no digas pavada. Yo no anduve diciendo ninguna pavada, escuchá lo que te digo. No te creo, no te creo y te voy a romper los dientes. Pero rompémelo, dale, vení, ¿te la bancás? Dale, te la bancás con buchón y te la bancás, imbécil. Perdóname, Paulita, ¿sabes? No sé qué pasa, no quiero que te pongas mal. ¿No crees que me ponga mal? ¿Cómo crees que me sienta, Pablo? Es la cuarta o quinta vez que me rechazas de esta manera. No te rechazo, en serio, no sé qué es lo que pasa, no sé, debe ser el lugar, no me gusta el lugar. ¿Qué pasa? ¿Te doy miedo? ¿Es eso? ¿Te doy miedo? Déjame en paz. No te quiero molestar, solamente te vine a pedir disculpas. ¿Por? Sí, por la discusión que presenciaste. Esta chica, Paula, no es mi novia, ¿sabes? No. Todavía a mí no te has que explicar nada. ¿Qué pasa, Pablito? ¿Te gusta la nuevita? ¿Qué te importa vos? Pobrecita. No tiene ni idea lo bien que la va a pasar con vos. ¿Sabes que es una tarada? ¿Sabes que eso es una tarada? Suéltame. No te suelto nada. Júramelo. Decime que no me amas. Pero júramelo. ¿Y vos? ¿Qué onda? ¿Haces algo más además de masajear? Digo, ¿tienes alguna ambición en la vida además de esto? Sí, estudio kinesiología. Pero la verdad es que masajear me encanta. Y la paso muy bien y bueno. Ok, te conformas con poco, veo. ¿No? Por favor, no, contéstame, contéstame eso. Yo sé muy bien lo que querés, ¿eh? Ah, Fran, Francisco. ¿Qué pasa? Pasa que quiero hablar, quiero preguntarte algo. Y no me animo. ¿Cómo no te animas? Dale, pregúntame. Bueno, sí, pero no sé cómo encarar el tema. Es un tema complicado. No me da. Pablo me cayó súper bien. Ay, sí, sí, es muy bueno, Pablo. Sí, un amor, re buen tipo. Me tiró la mejor onda. Ay, ¿en serio? Lamento no poder decir lo mismo. Pues, ¿vos también qué querés, Maca? ¿Viste cómo lo trataste? Sorry, Pili, pero yo siempre digo lo que pienso. Vos sos una buena amiga y te molesta traicionar a una amiga como Mari. Sí, ella me reayudó. No tenía trabajo y me llamó para que venga a darle la mano acá. Malena tiene un corazón de oro. Sí. Ahora, lo que yo no entiendo es... si Keto no la quiere, ¿por qué no la deja? Estuve escuchando lo que hacías con tus hermanas y realmente creo que está muy por debajo del nivel de lo que venimos haciendo nosotras. ¿De qué hablan?
de sumarte a vos en el grupo que armamos en Europa. Pilar y Mina quieren que te sumes al grupo, pero yo sinceramente no estoy de acuerdo. Vi lo que hacían ustedes tres y me parece que están muy por debajo del nivel de lo que hacemos nosotras. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que no estamos a tu altura? Bueno, Pau, pará, un poco. No, bueno, que lo diga. Si pensás que no soy tan buena bailando ni cantando, te lo puedo demostrar.